Sí. Había tanta represión que el miedo que sembraron con esa represión silenció a todo el mundo. O sea, mi familia de en ese 4 o 5 días, todo el barrio donde nosotros vivíamos había sido intimidado. Muchísimo miedo por atrás, por tal, por bueno, mire, aquí estamos ya ante este lugar que fueron trasladados los restos de la madre de la madre. Ya hacía mucho tiempo que los cubanos la aclamábamos como madre de la patria, por lo que le expliqué muchas más cosas. Una mujer muy anciana, por ejemplo. Al Skype porque parece que eso se había hablado. Y efectivamente, yo ahí es que yo sé, ¿no?, que ya esa idea estaba, que fue, porque nosotros llevamos al presidente, se lo llevó él nada más, y nosotros cambiar a Césped y cambiar a traerlo para acá. Y cuando ellos van a La Habana, cuando vienen, dicen, no, dice el presidente que sí, que todo eso está muy bueno, pero ¿por qué no aprovechamos ahora para cambiar a Mariana? Lo cogimos inmediatamente. En muy poco tiempo, pero todo salió ahí cronometrado para la fecha que nos programamos los santiagueros, que fue 10 de octubre, un aniversario de la independencia. Entonces, mire, esas flores están sembradas sobre tierra que se trajo de Majahuao. Majahuao es el lugar por San Luis, un municipio de Santiago, donde vivía esta familia, y aquí tiene participación él también. Porque nosotros queríamos traer un puñadito de tierra, se lo dijimos, para ponerlo allí. Dice, un puñadito, no. Ustedes van y traigan un camión de tierra para acá, y así mismo lo hicimos. Y toda esa tierra que está aquí está con tierra de Majahuao, y ahí sembramos las flores de la vida. Quizás las flores que sembró Mariana en un momento determinado allá en la Manigua, donde vivió. Y ya se le pone la identificación como la madre de la paz. Entonces, ponemos las flores aquí.
los restos de José Martí, héroe de la República de Cuba, mayor general muerto en campaña, fundador del Partido Revolucionario Cubano, el más universal de todos los cubanos, guardaremos un minuto de silencio. Gracias.